Samaj Zain. 67. Samaj es 60, Zain 7. Y nos explica que la persona en su vida tiene básicamente tres dimensiones espirituales que ya las hemos recordado y las vamos a volver a recordar. Una se llama Nefesh, otra se llama Ruach y la otra se llama Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh se conecta con la parte del Maaseh, de la acción. Ruach se conecta con la palabra. Dibur. ¿Qué? Cuando lleguemos al Ruach, ahí él va a explicar por qué Ruach tiene que ver con palabra. Y Neshama es Machshava, pensamiento. Entonces, el hombre básicamente cumple las mitzvot, se conecta con Hashem y sirve en su avodá a Kadosh Baruj Hu en esas tres facetas, esferas: pensamiento, palabra y acción. Machshava, dibur ve maaseh. Las tres dimensiones. Y cada dimensión básicamente es como una especie de parte dentro del mundo espiritual. Que son lo que llamamos Ruach y Nefesh. Hay quienes afilo conectan esto con tres órganos del cuerpo. La Neshama, cerebro, Moaj, corazón, Yafé, el Dibur, sería la boca, sí, Lev, y el Masé, el hígado, sí, de donde bombea la sangre, todo. Chav. El Rogel Bolesin empezó a hablar del Maase, de la acción. La acción. Y trajo un pasuk, un versículo de Shlomo Amelech, del rey Salomón, en Kohelet, que dice Kiet kol maase elokim, Kiet kol maase, porque toda acción ha elokim yabi bemishpat, elokim lo traerá al juicio, al kol neelam, para todo lo oculto. Y ya explicó por qué utilizó la palabra elokim, pero ahora él analiza otra vez a nivel gramatical. El pasuk no dice veal ki al kol maase, por toda acción, que la persona haga, a Elohim lo va a llevar al juicio. Sino que dice la palabra et, ki et kol maase a Elohim. ¿Qué? Entonces, ¿por qué? ¿Ah? No, está hablando de la acción. Simplemente el Rav Chaim de Volozhin, él aquí analiza
que la palabra que tendría que haber utilizado el versículo no es la palabra aparentemente adecuada. Eso es lo que dice. En lugar de utilizar la palabra et, tendría que haber dicho al. No me llené, es un tema gramatical para entender el pasuk de una manera más correcta. Entonces, ¿por qué Bejolofen de cualquier manera utilizó la otra palabra? La palabra et, colma sea Elohim. Entonces dice que eso lo podemos entender de la siguiente manera. En el libro de Job, de Job, hay un pasuk que dice, un versículo que dice, Kipoal Adam Yeshalem Lo. Hay un pasuk raro que dice, la acción de la persona le pagará a él. Aparentemente, ¿cuál es la explicación del pasuk? Que por lo que hace la persona, Hashem le va a pagar. ¿Sí? O sea, peulá. Peulá es acción. Tú hiciste una acción, Hashem te paga por la acción. O sea, ¿cómo te paga? Depende de qué acción. Si es buena, te paga bueno. Te paga bueno. Y si es mala, te paga malo. ¿Sí? El tashlum, el pago, es dependiendo qué fue lo que hizo la persona. Ya fe. Pero ahí hay uno leído que dice que no solamente cuando se hace, sino que cuando se deja hacer también. No, es de más suaje, mejor. Aval. Es otra cosa, pero no lo hizo. Cuando una persona deja de hacer una mitzvah, entonces también está transgrediendo una. Pero aquí está, sada. Bueno, pero la idea es que Hashem paga por la peulá que nosotros hacemos, por la acción. Pero explica Rav Haim de Volozhin que el término que utilizó el pasuk, en lugar de decir que, en vez de decir et kol maase, que lo que quiere explicar es lo siguiente. Yo podría pensar, cuando Hashem paga por una acción que yo hago, o sea, la acción, escuchen bien, escuchen bien. No, no entren en el detalle de la no se confundan con la palabra, lo mencioné, la idea. ¿Cuál es la idea? Por eso, la idea. Cuando yo hago una acción, aparentemente, ¿qué es lo que Hashem me paga? Ahora, cuando yo hago la acción, esta acción también tuvo planificación. ¿Tajón? Cuando yo, Hasbe Jalila, decidí ir a robar, entonces, no solamente robé, sino que tuve que planificarlo. ¿Cómo hacer en la policía, no? ¿Najo? ¿Sí? Pensar cómo hacerlo. Otra vez, eso es para bien y para mal. La pregunta es, cuando Hashem paga por la acción, ¿qué paga? ¿Solamente por el pago, por el robo que hice? Oh, también dice, rega, tú también gastaste tiempo en planificar. Entonces, ¿eso está dentro del pago o no? Está claro. Lama. Porque él dedicó mucho tiempo en la cabeza. Cuando el ladrón se presenta frente a la corte, ¿por qué le hacen pagar? ¿Por lo que robó o por la planificación de lo que robó? Por todo. No. Sí, porque si hace algo es... Le dicen que fue con premeditación, bueno, y alevosía. Entonces, el premeditación. No, es la ley. O sea, él claro, con tiempo. Pero lo, no robó lo principal es por lo que al final hizo. Claro, por lo que hizo. Está bien, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero yo digo. Si él hubiese planeado, vamos a ver, y de pronto dice: voy a ver, voy a esperar. No, mientras no lo hizo, ¿verdad? Que no pasa nada. Bejolofen, el Rajay de Orojen dice algo muy importante. Veu que Moshimit verle mala. Estamos en los últimos renglones de la hoja. Shemeet Shemeet la mitzvah. La persona ahora está planificando sus compras para Kvot Shabbat. Entonces, bueno, yo no tengo que salir a tal hora. Tengo que encontrar lugar donde estacionar,
tengo que encontrar esto, tengo que llevar dos bolsas para poner lo que voy a comprar, tengo que preparar la lista. Sí, tengo que llevar la tarjeta, efectivo, chequera, yo qué sé, lo que sea para pagar y hacer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, él está en el momento de la planificación. Dice el de Bolonia. En el momento que la persona empezó a pensar, Kamuván, en este caso, la pureza de su pensamiento, porque es un pensamiento puro para hacer una mitzvah, en el momento que sube al Toar Machshevet Adama, la pureza del pensamiento de la persona, la Sot Mitzvah, Tekef Nezar Rishumo Lemala. O sea, en ese momento ya empieza la influencia de la mitzvah. Nosotros dijimos que cuando una persona hace una mitzvah, esa mitzvah no solamente es un acto que hago aquí, sino que tiene influencia también en las esferas celestiales. ¿Cuándo empieza esa influencia? Dice el Rabbi Volozhin. En el momento que empieza el pensamiento de la mitzvah. En el momento que empieza la planificación de la mitzvah. Al igual que el pecado, ¿no? ¿Eh? Al igual que el pecado. Siempre funciona igual de los dos lados. Pero no estamos hablando del lado bueno, de la mitzvah. El momento del pensamiento es la cadena que hace así arriba. Nahon, bediuk. Tekef nasar shumo lemala. Inmediatamente en el momento que la persona lo empezó a planificar, ya provoca la influencia en las raíces celestiales. Eso tiene que ver cuando todos los días decimos falta, va un día para Shabbat y dos días para Shabbat. Mejor. Cuando yo empiezo a pensar, bueno, ya qué voy a cocinar para Shabbat, qué voy a hacer, cómo voy a ordenar, cómo voy a... Ya empezó la influencia de la mitzvah, de las preparaciones para Shabbat. Livnot belinto akama olamot bekojot elyonim. Eso ya provoca la construcción, la plantación, el desarrollo de los mundos espirituales y de las fuerzas superiores. Como está escrito, que Moshe Katuf en el profeta Isaías, Ishao, 51:16. Vasim devarai befija. Y pondré mis palabras, las palabras de la Torah, en tu boca, de la persona. Limto a Shamaim, para plantar el cielo y fundamentar la tierra. ¿Sotomeret? ¿Cuándo empieza la influencia de la persona? Cuando la persona ya habla. La persona dice, yo quiero mañana ir a hacer las compras de Yichvot Shabbat. ¿Eso qué es? Eso ya es empezar los preparativos. Por eso dicen, eso lo trae la Mishnah Berurah en la Halajá, que cuando uno hace las compras de Shabbat, que diga Lichvot Shabbat Kodesh. Lo que voy a comprar ahora es en honor del Shabbat. Porque esas palabras ya influencian. No, pero hay un pequeño problema. ¿Eh? Hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que yo, por ejemplo, empiezo las compras para en Yom Dishon, pero luego en Yom Sheni veo otra cosa mejor. Y lo primero que hago es, bueno, esto ya no es por Shabbat. No, eso era lo que hacía Shammai. Shammai compraba, dicen Jajamim, hay una discusión entre Shammai e Hillel. Shammai veía el domingo ahí una buena carnecita y que hacía, oh, esta es para Shabbat. La energía, la compraba. Después al otro día pasaba de vuelta por el shuk y veía otra carnecita mejor que dice, ah, la de ayer me la como y ahora esta es para Shabbat. Así a Shammai. Entonces, resulta que Shammai, todo lo que compraba que era Bichvot Shabbat. Porque cuando lo compró el domingo, el Yom Rishon, ¿para qué lo compró? Bichvot Shabbat. Lo que pasa es que luego encontró algo mejor, entonces dijo, bueno, entonces esto va a ser Bichvot. Entonces, al final resultaba que todo lo que compraba era Bichvot Shabbat. Dice la Gemara, Hillel tenía otra estrategia. Él decía, no, quería empezar desde un brillón. No.
Pesach Hashem, ¿qué día se hacen las compras para Shabbat? Yom Hamishí. Entonces, Bezrat Hashem, cuando llegue Yom Hamishí, ahí voy a encontrar, ¿qué? La mejor carne. El mejor pescado. Entonces, no compraba todos los días. Sí. Entonces, Mishnah Berurah dice que Mehmet y Ler está de acuerdo con Shammai. Que todo lo que uno compra, lo mejor que lo compre el hijo Shabbat. Pero él tenía una confianza muy grande que el día que vaya a comprar, ese día va a encontrar lo mejor. Entonces, por eso lo hacía de esa manera. Pero para eso hay que tener la categoría de Hilel, ¿sí? De decir, el día que yo vaya, ahí va a encontrar lo mejor. Mejor, volviendo a esto, desde el momento que hablamos, ya estamos, como dice el Pasuk, estamos plantando el cielo, ya estamos influenciando. Como dijeron Jajamil, lo decimos todos los días en la tefilá, en el sidur. ¿Sí? ¿Hay un sidur aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Mejor. Entonces decimos al final de Shaharit, antes de... Decimos caja. Después del cáliz del Shaharit Kibur. Decimos así. ¿Pero por qué decimos Ayon Yon Ejat y luego decimos Ayon Yon Semit? Amar Rabi Lazar, Amar Rabi Hanina. Los Talmidei Jajamim aumentan Shalom en el mundo. Shenemar, Bechol Banaich, y todos tus hijos, Limudei Hashem. ¿Sí? Y todos sus hijos serán estudiosos de la Torah. Verav Shalom Banaich. Y grande será la paz de tus hijos. La palabra hijos tiene conexión con Ben. Ben tiene conexión con la palabra Binyan. ¿Más de Binyan? Construcción. Entonces dicen Jajamim, Al tikre banaich, no leas banaich, hijos, ela... Constructores, Bonai. Zotomeret, los Talmidei Jajamim, ¿qué son? No son estudiosos de la Torah, son constructores. ¿Sí? Si viene un Talmid Jajam y tú le preguntas, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué vas a estar? Soy arquitecto. Soy constructor. Arquitecto, estás todos los días estudiando. Nunca en tu vida viste una piedra, tierra, cal. No sabes cómo se ve todo eso. Mamá, qué constructor, qué arquitecto. Mira, yo no sé si soy arquitecto, eso es lo que dice la Gemara. Y lo decimos aquí. No los llames hijos, sino constructores. ¿Constructores de qué? ¿Qué construyen los Talmidei Jajamim? ¿Qué construyen? La Gemara. ¿Qué construyen? Por medio de su estudio, construyen los mundos. Cuando el Talmid Jajam estudia la Torah, enseña la Torah, ¿qué está haciendo? Está construyendo la existencia. Está mejorando la existencia. Está desarrollando la existencia. Entonces, por eso, el Talmid Jajam, el sabio de la Torah, con su estudio, con su conocimiento, con su enseñanza, ¿toda? Es constructor. Umimeile, el momento que la persona empieza a pensar, a planificar cualquier mitzvah que él quiere cumplir. Le mashal, a la noche. Él a la noche se pone el despertador. ¿Para qué se pone el despertador? Para la mañana, levantarse. ¿Levantarse para qué? ¿Para el periódico?
No, Jabal al-Azman, lo mismo que dijo la noticia ayer, va a ser mañana, pasado. Mejor, hay una sola cosa que cambia en los periódicos. ¿Cuál es? El día. La fecha. No, eso, todo, sino todo la misma porquería. No, Michelle. Dejalo, Fer. Entonces. Entonces, el señor en la noche se fue a dormir temprano, se fue a. Puso el despertador, besé. ¿Qué hizo? Se preparó. ¿Para qué se preparó? Para la mitzvá, de levantarse en la mañana y hacer Netilat Yadayim, Modeaní, Brajot, Tefilá, Kriyat Shemá. ¿Todo eso qué es? Es planificación. Planificación. Entonces dice Rab dos cosas. Primeramente, ya la planificación es como parte de la energía de la mitzvá. Y por eso tiene influencia. Pero hay otra cosa más. Mi meile mi torer se despierta, umamshich gamalav, y él jala hacia sí mismo, ormekif, una luz que lo envuelve, que lo rodea, meagdusha eliona, de la santidad. A ver, ¿qué dijimos? Que cuando el Señor empieza a prepararse para la mitzvah, ¿qué está haciendo? Despertando como energías espirituales, mejor. ¿Y qué pasa con esas energías? ¿Saben lo que pasa con esas energías? Las energías empezaron cuando uno solamente pensaba. Mejor. ¿Y qué pasa con esas energías? Esas energías, ¿sí? Inmediatamente influencian en la persona. ¿Para qué? Para que él pueda completar el cumplimiento de la mitzvah. Entonces, no solamente que el pensamiento y la planificación de la mitzvah tiene influencia, sino que tiene influencia sobre quién, sobre uno mismo. ¿Para qué? Para que eso le permita terminar el cumplimiento práctico de la mitzvah. Y luego que termina de cumplir la mitzvah, Akdusha Beor Mistalek Leshosho. Esa santidad y esa luz que ilu que se eleva a su raíz. Entonces, lo que está diciendo aquí Rabjani Bolozhi son dos cosas. Primeramente, cuando empiezas a planificar el cumplimiento de una mitzvah, eso mismo ya tiene influencia. Afilu que todavía no existe nada. Todavía no llegó Shabbat, todavía no cociné, no preparé, no ordené. Shumdabar, solamente pensé. Pero además de eso, gracias a ese pensamiento, eso te va a empujar a qué? A llevar la mitzvah a la práctica. Entonces el pensamiento de la mitzvah te apoya a llevarlo a la práctica. Eso es lo que dijeron Jajamim, Abal Etaer, el que viene a purificarse, Mesaino Tov, lo ayuda en el Shamayim. ¿Qué significa el que viene a purificarse? Una persona da estas cosas y de repente dice, rega, ulay vaya a escuchar un shiur. Hace mucho que no escucho un shiur de esto, no participo. El Señor todavía no fue a ningún lado, el Señor todavía no hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo? Pensarlo. ¿Y cómo terminó ese pensamiento de repente? A la noche, el Señor se ve sentado con el libro en el shiur. ¿Quién le dio la fuerza? Ese pensamiento. Este pensamiento influenció en él para que él logre llevarlo a la práctica. En base a eso, Rav Kook, en el libro Orot HaTeshuvah, dice algo muy importante. A veces una persona piensa que quiere hacer teshuva. Pero a veces no sale, mejor. A veces digo, quiero levantar mañana temprano. ¿Y qué pasó? Y la almohada tuvo más fuerza. ¿Ah? Babacama, ¿no? En lugar de estudiar Brajot o Tanit, estudió Babacama. En la cama, mejor. No va a llegar a hablar.
Entonces, aparentemente, no lo logró. No pudo. No lo logró. Entonces dice Rab, que escuchen bien. No desestimes ningún pensamiento de Teshuva. ¿Por qué? Hace Joliot que hoy no te sirvió. A lo mejor mañana sí. O pasado. Afilo el pensamiento de la Teshuva, ya te conecta con el mundo de la Teshuva. Eso es lo que dice aquí, el Rojain de Boroji. El momento que la persona empieza a pensar en la mitzvah, entonces la energía de la mitzvah ya empezó a funcionar. Entonces, que esto se logre de manera inmediata, lo de una que no, depende del caso. Como más de que la Teshuva es un mundo mucho más amplio, mucho más complejo, ¿sí? Mucho más fuerte. Pero la idea es la misma. Pero la persona a veces que hilo se cae, sí, y dice, ya pensé, y bueno, es mejor, no hay que quedarse en el pensamiento, pero tenemos que saber que el pensamiento influencia. O sea, en base a esto, dice el Rav Haim de Volozhin, vamos a entender algo más. Nosotros siempre cuando hablamos de la recompensa por las mitzvot, ¿de qué hablamos generalmente? Olam Haba. Mundo venidero. Hay que entender un poco mejor qué es ese Olam Haba. El Rambam Mehmet dice en Hilkhot Teshuvah de que entender exactamente qué es el Olam Haba no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es como tratar de explicarle a un ciego qué son los colores. El ciego, como van, que siempre fue ciego, y nació de esa manera, entonces no sabe, porque básicamente le estás hablando de una dimensión, de un planeta que él no conoce. Que nunca vio, mejor. ¿Por qué? Porque nunca vio. Para poder diferenciar entre colores hay que ver. Pero, dice el Rambam, eso es que el problema de entender lo que es el Olam Haba, porque el Olam Haba no es físico, no es material, es espiritual, es puro mundo de almas. ¿Sí? Entonces tratar de explicar qué es el Olam Haba a una persona de cuerpo no es posible. Aval, el Rajel de Boroshin dice, vayamos por otra cosa. ¿Qué es Behemet el Olam Haba? ¿Qué es Behemet el Olam Haba? ¿Qué es en realidad? O mejor dicho, la recompensa del Olam Haba. Cuando yo de una persona por hacer mitzvot, Hashem le va a dar Olam Haba. Entonces, a nuestro nivel de entendimiento, podríamos pensar que es lo siguiente. ¿Sí? Después de 120 años, la persona va a subir arriba, su neshama. ¿Sí? Hashem, si tuvo mérito, entonces la carroza lo va a llevar por el lado del Gan Eden, del Olam Haba, del buen mundo. Va a tocar la puerta. Sí, el malaj le va a abrir. Él le dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué quieres? No, yo quiero entrar en Olam Haba. ¿Tú? ¿Eh? Sí, yo ya pagué la, ¿cómo se dice? Cuando uno va al hotel. Ya pagué la... Usted ya pagó la, ¿cómo se dice? La... Dice, bueno, yo me llamo tal cosa. Entonces, háblele con... Aparece. A ver, vamos a ver si este señor me mete, merece Olam Haba. Seder, hicieron la cuenta, el hechbon, todo. Sí, Seder. La reserva es correcta. Entonces, adentro, al Olam Haba. Chao. ¿Qué habitación le dan? Hay algunos que van a pedir. ¿Eh? Algunos van a pedir el ¿Cómo? ¿Cómo deciden qué habitación le dan a cada uno? ¿Más cerca de la piscina? ¿Más lejos de la piscina? De la, ¿ah? O la presidencial. ¿Eh? O la presidencial. Presidencial, mejor. ¿Con jacuzzi, sin jacuzzi? Con el... Hacen el salto. Depende de cuánto se pagó uno y crea. ¿Ah? Depende de cuánto pagó uno y crea. Depende de cuánto pagó, Najón. ¿Y cuál es el pago? Ya fue. Entonces, el señor hizo, a ver, ¿cuántas mitzvot hizo?
ese es el pago, rega, pero dice también de los otros, mejor te vamos a contar esto, ¿no? ¿Va? Se decide el amor, y al final el señor recibe lo que corresponde de acuerdo a lo que hizo. No, lo hicimos así muy figurativo. Pero Rojai de Bologin lo explica de una manera muy interesante. Él dice, entiendan bien cómo funciona esto. No funciona como acabamos de decir. No es de que tú vas y dicen, bueno, hubo tanta cantidad de mitzvot y ahora esa cantidad de mitzvot te amerita tener esta habitación, esta suita, esto, lo me llené. En la caja. La recompensa de lo lava. Uno mismo. A uno no le dan una suita cuando va al Olam Haba. ¿Qué suita le dan? La que él hizo con sus mitzvot. La suita de cada persona en el Olam Haba es lo que él mismo hizo en este mundo. Tú hiciste tantas mitzvot, estudiaste tanta Torah, hiciste tanta tefilá. Cada una de esas mitzvot, cada una de esas berajot, cada una de esas tefilot, cada una de esas palabras de Torah que tú estudiaste, es un ladrillo en la construcción de tu suita. Shahar predat nafsho miaguf. Después de que se separa el cuerpo del alma, mejor dicho, el alma del cuerpo. Ua olel itadenu leasvia nafsho betzechut haorot bakohot balomot hakdoshim shenitrasu venitrabu mesav hatovim. El alma cuando sube, cuando se separa del cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo, la suita del alma, ¿cuál era? El cuerpo. Pero ahora el alma ya se liberó. Y ahora el alma básicamente pasa a tener una nueva... una nueva habitación, ¿sí? Una nueva vivienda. ¿Cuál es esa vivienda? La Neshama sube, olé, leit aden, a tener, a satisfacerse, ulasvia nafsho, su alma, que se construyó por medio de qué? A orot, las luces, de acojot, y las fuerzas de Aulamota Kedoshim y los mundos santificados que se agregaron y se sentaron de sus acciones. Cada mitzvah que hacemos es una construcción. ¿Qué dijimos antes? No los llames hijos, llámalos constructores. ¿Qué construimos? Dimensiones espirituales. Habitaciones espirituales. Mundos espirituales. Fuerzas espirituales, luces espirituales, energía espiritual, llámenla como les guste. Todo eso se reúne. Y cuando el alma sube, después de 120 años, ¿con qué se encuentra? Con eso. Con lo que él mismo hizo. Con las inversiones. Entonces, todo lo que la persona invirtió, hizo, construyó, desarrolló en su vida, eso es lo que se va a encontrar. Esa es la recompensa del Olam Haba. No es algo externo. Es lo que tú mismo construiste en tu vida. Y para que ya bajen a comer, eso es lo que dice Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek LaOlam Haba. Todo Israel tiene lugar, la Olam Haba. No dice Ba Olam Haba, en el Olam Haba, sino hacia el Olam Haba. ¿Se toma derecho? No es como en el caso anterior que yo dije, bueno, tú llegas ahí y bueno, a ver, ¿a qué suita te damos? Bueno, te damos esta. No. Todo Israel tiene lugar hacia el Olam Haba. ¿Qué Olam Haba? El que tú mismo construiste. Entonces, cuando una persona se encuentra con la energía del Olam Haba, de repente se va a encontrar... Ah, esta es la energía que salió de la tefilá que hice tal día,
del tefilín que me puse tal otro, de las berajot que dice en el otro, del kiddush que hice en Shabbat, de la matzah que comí en Pesach, del shofar que escuché en Rosh Hashanah, de las cuatro especies que tomé en Sukkot y así. Entonces, la persona con qué se va a encontrar, con lo que él construyó en su propia vida. Ese es el Olam Haba que nos está prometiendo la Torah. Top. El técnico que quite la televisión.